Gracia y paz sean dadas a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos, que se están conectando a la Escuela del Espíritu. Bienvenidos, bienvenidas todas y todos. Así que damos la bienvenida y agradecimiento a cada uno de ustedes también. Cada vez que se acuerdan de nosotros en sus oraciones, damos gracias al Señor porque Dios es bueno. Y saber que el Señor está edificando a su iglesia. Y el anhelo y el deseo del Señor es que cada uno de nosotros lo conozcamos, para que seamos esa expresión viva del Señor, de Cristo, aquí en esta tierra. Bienvenidos. Le damos gracias también al Señor por la generosidad de cada uno de ustedes que han expresado y se expresan para con nosotros en su dadivosidad. Muchísimas gracias, sabiendo que el Señor en estos tiempos está levantando una nueva generación de hombres y mujeres entendidos en lo que es Cristo en nosotros, en lo que es la verdad presente, que es el Señor en nosotros todo el tiempo. Así que vamos a empezar orando, pidiéndole al Señor que nos dé luz, entendimiento, claridad, y que podamos mejorar lo que creemos, seamos más precisos, exactos en lo que creemos y en lo que tenemos que hacer. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Sabemos que estas reuniones, Señor, no son temporales, son eternas, son gubernamentales, trascienden nuestras vidas, trascienden a nuestras generaciones. Padre, danos esa luz, esa claridad que necesitamos. Pon palabras, Señor, siempre en nuestros labios para hablar con exactitud, con precisión, la palabra de Dios, el consejo de Dios, tu consejo, Señor, y conocer tu voluntad. Por eso necesitamos ser llenos de toda la voluntad de Dios, en todo espíritu de sabiduría y de comprensión espiritual, para que podamos vivir en este mundo, Señor, dándote honor y gloria, dando fruto que te agrade, que te honre, Señor, sabiendo que cada vez y cada día tengamos una medida de Cristo en nosotros aumentada. Tu palabra dice, Señor, que la gracia y la fe van a ir en aumento, multiplicándose cada día en la medida en que te conocemos. Conocemos al Dios único, verdadero, y a Jesucristo, a quien tu Padre has enviado. Gracias, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Abre nuestros ojos de nuestro entendimiento. Gracias por quitar los velos de nuestro corazón y que podamos, Señor, en la medida que tu palabra va entrando en nuestro espíritu, milagros sobrenaturales de sanidad, liberación, comiencen a suceder en nuestros cuerpos, sabiendo, Señor, que hace más de 2000 años fuimos sanados de toda enfermedad y toda dolencia en nuestros cuerpos. En el nombre de Jesucristo oramos, dándote las gracias. Amén. Y amén. Estamos hablando acerca de Juan 17, la oración sumo sacerdotal que nuestro Señor Jesucristo hiciera en la cruz. Cuando se predica el Evangelio, que es Cristo, las buenas nuevas, nada puede decirse si no se recuerda cuál es la intención de la predicación del Evangelio. Y la única intención que tiene el Evangelio es notificar a todos los hombres, varones y mujeres, de que nuestro Dios tiene un propósito singular, no propósitos plural, sino que tiene un propósito, un solo propósito.
Y ese propósito que Dios tiene es eterno. Es decir, nunca ha cambiado ni cambiará. Y ese propósito eterno que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo, antes de que tú y yo naciésemos, es que Dios quiere ser conocido. Dios quiere ser conocido. Y que su voluntad es que vivamos para que le demos a conocer tú y yo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esa es la razón por la cual el Señor habla en la oración de que la vida eterna es que tú y yo, la iglesia, conozcamos al Dios único verdadero y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Es decir, si tú y yo vivimos en esta tierra y no aportamos al conocimiento de Dios a otras personas que no lo conocen, he sido algo vano, superficial, hueco, sin sentido. Lo que los hombres en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, la iglesia del primer siglo, los llamaban o los llamaron vanidad de vanidades. Lo que los apóstoles más tarde los llamaron vanos, pensamientos vanos, conversaciones vanas o vacías, y que no hemos hecho un aporte como debíamos de haber sido o hecho como hombres y mujeres de Dios. Y por más que hablemos de la Biblia, y por más que toquemos sus temas bíblicos, si no lo hemos dado a conocer a Dios único, verdadero, y a Jesucristo, terminamos siendo vanos, vacíos. Escuche, por favor. Si Dios no es conocido, el Padre y su Hijo Jesucristo, nada de lo que hacemos tendrá sentido. Nada, absolutamente nada, por más buenos, como hemos hablado, hombres que nos creamos ser, buenos padres que nos creamos ser, buenos ciudadanos que creamos que somos, tendrá sentido si no lo hemos dado a conocer a Dios nuestro Padre, como Él quiere, no como tú quieras, sino como Él quiere, y a Jesucristo quien le ha enviado. Entonces, ¿para qué vivimos? ¿Para qué tú vives? ¿Para qué Dios te ha dado vida? Vivimos para darlo a conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo. Y los que nacimos después de Cristo, lo damos a conocer en la forma más elevada que puede tener Dios en su expresión en la tierra. Es decir, la expresión máxima que Dios tiene en la tierra es su Hijo Jesucristo, repartido e impartido en cada uno de los que hemos creído en el Señor, y Él nos ha dado derecho legal de ser sus hijos. Y cuando el Hijo de Dios, Cristo el Señor, es dado a conocer, entonces se produce en cada ser humano su salvación. Y ese es nuestro, de alguna manera, dirección brújula. Si nosotros no perdemos la brújula,
Tenemos posibilidades entonces de llegar a nuestro destino. Sabemos a dónde vamos, para qué estamos aquí en esta tierra y de dónde hemos venido. Y nuestra brújula es el propósito eterno de Dios. Esa es nuestra brújula, que está encapsulado en el tiempo en el cual nos ha tocado y nos toca vivir y toca vivir a cada ser humano. Y nosotros, su iglesia, dándolo a conocer como la meta y la razón de nuestra existencia. Cuando una persona se levanta, por ejemplo, en la mañana, sin importar cuál sea su religión, sin importar cuál sea donde viva, cuál sea su geografía, y se olvida que todos los seres humanos vivimos solo para darlo a conocer a Dios, ese es un día sin brújula. En un mundo violento, caótico, tormentoso, donde ninguna otra cosa, absolutamente ninguna otra cosa nos puede guiar. Y esto también sería una buena manera de entender que las personas, cuando cometemos errores, sean estos graves o no graves, cuando tenemos un día que nosotros no consideramos fructífero, nos fue mal, no nos fue bien, etcétera, y pese a haber hecho cosas para Dios, quizás hasta oramos, quizás hasta ayunamos, quizás hasta hicimos alguna práctica o prácticas espirituales ayudando a otras personas. Cuando venimos a la reunión y nada de eso sirve para nada. Escuche, nada de eso sirve para nada si tú y yo no lo hemos dado a conocer al Señor. ¿Lo escuchó? A pesar de que tú hayas hecho buenas cosas, pero si tú y yo no lo dimos a conocer al Señor, todo fue vano. Casi diría yo, un día sin brújula, sin sentido. Pero amados, un día con brújula es una medida del Señor que se va a expresar en tu vida y en mi vida. Y habrá sido un día en el que Dios habrá redimido el tiempo en nosotros. Cuando tú y yo le damos a conocer, Dios redime todas las cosas, aún nuestro tiempo. Y ese propósito eterno de Dios, conforme hemos venido hablando, se vive por fe en Él. No se puede vivir en el propósito de Dios o cumpliendo ese propósito eterno de Dios sin fe. Porque la fe es la sustancia de nuestra vida. La fe no es un tema doctrinal solamente o un tema bíblico que tenemos que hablar en algún momento. Porque la fe, escuche, es Cristo en forma de pensamientos. Eso es la fe. Cristo en forma de pensamientos todo el tiempo en ti y en mí. Por eso es que dice la Biblia en Romanos, por eso la fe viene por el oír. Y el estadio más temprano de un pensamiento es lo que oímos. Por lo tanto, no es tan difícil saber cuáles son nuestras
decisiones o nuestras próximas decisiones están tomadas basadas en las personas que más afectan nuestro oído, a quien prestamos mayor atención en el día. Y eso no necesariamente tiene que ser el grito de un predicador, ni el amor que le tienes a una persona. Sencillamente, si tú quieres saber en quién crees, ve la vida que tú llevas. La vida que tú y yo llevamos es a quien oímos. Por lo tanto, si oímos a Dios, vamos a llevar la vida de Él. La portaremos, la llevaremos, la expresaremos entonces. Y no son proverbios aislados, son el fundamento de lo que al menos quien les habla aspira a tener como pensamiento que me gobierna, un pensamiento gobernante. Nadie puede culpar a nadie más que a quien tú realmente le has dado peso y oído en tu vida. Lo que oímos, dijo Jesús, eso, lo que oímos, se nos añade. Por lo tanto, lo que oímos no es lo que escuchamos. Podríamos estar ahora mismo escuchando este mensaje y no vivir nada de lo que estamos escuchando. Eso generalmente sucede o ha venido sucediendo por siglos. Hemos escuchado mensajes tras mensajes y la gente al terminar los mensajes se desconecta, no viven lo que han escuchado, porque no se nos añade lo que entra por la oreja, sino que se nos añade aquella palabra que con autoridad en nuestra vida conduce en nuestras vidas. El apóstol Pablo nos habla de 9 escaleras, niveles, para entender uno de los pasajes escriturales más usados en los últimos 30 años, posiblemente en la iglesia. 9 gradas, niveles para el entendimiento. Dice en Efesios 4, desde el versículo 12, dice, a fin, número 1, de perfeccionar a los santos. Número 2, para la obra del ministerio. Número 3, para la edificación del cuerpo de Cristo. Número 4, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Número 5, dice, tenemos que llegar todos a tener fe. No, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad. Y dice luego, y del conocimiento del Hijo de Dios. Número 6, a un varón perfecto. Número 7, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Número 8, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y por estratagema de hombres. Número 9, dice, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error.
Número 9 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Escuche, si el propósito eterno de Dios se vive por fe, y la fe son los pensamientos de Cristo, como un pensamiento, la pregunta es, ¿cómo un pensamiento se hace real para que no se nos confunda con aquellos que se llamaban griegos pensantes, que solamente éramos tan pensantes filosóficamente, sino que seamos realmente hijos vivos de Dios? La única razón de la fe mientras que estamos en la tierra es que la fe nos hace vivir en comunión con las personas dependiendo de lo que nosotros podemos proveer. La fe tiene la expresión, según el apóstol Pablo, que la gente que tiene fe es gente que trata de resolver los asuntos permanentemente. Esa fe nos lleva a guardar la unidad de la fe, dice, en el vínculo y en el conocimiento de los hijos de Dios. Es por eso que la vida espiritual está determinada por la capacidad de nuestra convivencia con otras personas, el cuerpo, la iglesia. La pregunta es, ¿qué tienen que ver los apóstoles? ¿Qué tienen que ver los profetas? ¿Qué tienen que ver los evangelistas? ¿Qué tienen que ver los pastores y maestros en la fe? ¿Qué habla el libro de Efesios capítulo 4? ¿Qué son los hijos que Dios ha provisto como herramientas para que todos lleguemos a la unidad de la fe? Todos. Escuche, no son jerarquías, no son títulos honoríficos, sino que sencillamente, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, son gracias de parte de Dios, para por Dios, para que lleguemos todos a la unidad de la fe. Gracias dadas por Dios. Esos son. Es decir, que cada uno no crea lo que quiere. Cada hijo de Dios, hija de Dios, no crea lo que cada uno cree, sino que todos creamos lo correcto. La unidad de la fe no es la actividad política de mantener a los creyentes en paz. Y cueste lo que cueste, vamos a mantenernos en paz, ¿no? La unidad de la fe es que todos lleguemos a creer que nuestra convivencia en Dios es proporcional a nuestra convivencia con las personas en la fe. Por eso, dice el apóstol Pablo, Dios ha dado gracias, que es lo que habla en el Efesios capítulo 4, en el versículo 11, por ejemplo. Así que estamos aquí para caminar hacia la unidad de la fe, que es en el Hijo de Dios. Es la unidad de Cristo. No es algo que yo tengo que definir. Es la fe. Es que todos lleguemos a pensar Cristo. Y esto tiene absoluta coherencia con todo lo que viene diciendo la palabra.
Por lo tanto, cuando nosotros predicamos el Evangelio y las personas se salvan, no estamos predicando para que una persona se haga ni miembro de una congregación, ni prosélito de un estilo de predicación, sino que más personas en esta tierra lleguen a alcanzar la unidad de la fe, que es pensar como Cristo pensaría en su cuerpo si existiera en el siglo XXI aquel que nació en Nazaret. Hoy, ese cuerpo es la iglesia. Y la iglesia alcanza la unidad de la fe en la medida que los santos son sometidos en la poderosa mano de Dios. Y esta mano levantada es la sumisión a la mano de Dios, porque Dios ha puesto su mano en la administración de la iglesia. Y hablo del cuerpo de Cristo, no hablo de un edificio, de una congregación o de un ministerio, peor, de una sola persona. Esto era lo que aconsejaban los apóstoles: someteos bajo la poderosa mano de Dios. Y esto es Cristo. Cristo no es solamente la cabeza, también es la mano. Y la mano es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Escuche una vez más, no como jerarquías en las congregaciones, no como quien manda a quién, quién está debajo de quién. No, no son jerarquías, sino comunicando, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, comunicando el pensamiento de Cristo. Cristo piensa entonces en esta manera quíntuple. Dice la Biblia que cuando nuestro Señor ascendió, nuestro Señor se despojó de este pensamiento. ¿Por qué? Porque en el cielo no se necesitaban más apóstoles. En el cielo no se necesitan profetas. En el cielo no se necesitaban evangelistas. A la diestra del Padre no se necesitaban ni pastores ni maestros. Cuando Cristo ascendió, se sacó todas esas vestiduras y nos la dio a la iglesia en forma de pensamientos, para que nosotros pensemos el pensamiento de Cristo. Y bajo ese gobierno está la mano del Señor administrando a todos los santos. Por lo tanto, el gobierno de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, tiene que ver con tu vida y la mía. Dependiendo de eso, bajo quién yo tenga la administración, entonces, de mi vida. Sobre Cristo. Cristo, nuestro apóstol. Cristo, el profeta. Cristo, el maestro. Cristo, el pastor. Cristo, el evangelista, en todas sus expresiones. Mire este principio. Si todas las situaciones que yo vivo en mi vida las tomo no como un accidente natural o algo casual, nada de lo que pasa en tu vida es un accidente natural o casual. Nada. Todas las cosas que pasan en la vida de un ser humano están determinadas por una medida de diseño de Dios para nuestra vida. Y ese diseño está desde antes
que el mundo fuese, desde antes de la creación de los cielos y la tierra. Ese diseño es eterno. Es por eso que amerita el desarrollo de una vida de fe, entendiendo la densidad y la intensidad que hay en nuestra fe. Así que escuche, por favor. El propósito eterno de Dios sigue intacto pese a las circunstancias de este mundo, pese a las situaciones de cada uno de nosotros. No importa la circunstancia ahora mismo en la que te encuentres, la fe hace parte de ese propósito eterno. Y puedes comenzar a disfrutar a partir de hoy mismo. Ese propósito eterno está lleno de vestiduras que te inmunizan y que te protegen. Tú dirás, ¿y en qué sentido? En que nada te sucede en el mundo te puede arrebatar, nada de lo que te suceda en este mundo, en tu vida, te puede arrebatar a ti, si tú te mantienes firme en la fe que es en el Hijo de Dios. Esa fe en el Hijo de Dios debe de ser entendida, debe de ser discernida, debe de ser cultivada todo el tiempo, porque esa fe, nosotros sabemos que nada de lo que pasa en nuestras vidas, absolutamente nada de lo que pasa en la vida de los hijos de Dios, es casualidad. Todo pasa en la vida de los hijos de Dios para avanzar a su propósito eterno. Todo. Y la fe absorberá lo que nuestra mente humana jamás entenderá. Porque cosas, dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni subió a la mente del hombre, son las que Dios tiene preparada para nosotros, sus hijos. Esto es independientemente de tus gustos, de que si te guste o no te guste, es totalmente independiente. Por lo tanto, una persona que tiene depositada la fe en Dios tiene que saber qué medida de fe le tocó. Tú tienes que saber qué medida de fe a ti te tocó. Yo tengo que saber qué medida de fe a mí me tocó. Y esto, dice el apóstol Pablo, es un misterio. Por siglos en la iglesia. Esto tiene que ser entendido. Esto tiene que ser comprendido. Porque todo lo que pasa en nuestras vidas está gobernado por Dios. Absolutamente todo. De tal manera que las situaciones de la vida, la cual dice la palabra de Dios, que nunca la permitirá si Él de antemano nos preparó ya para que la vivamos. El gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Claro, hay cosas que nos suceden porque no entendimos, porque no sabemos. Hay cosas que nos pasa por la dureza de nuestro corazón, pero hay otras que suceden porque Dios, que conoce el fin de todas las cosas, lo hace para que su propósito eterno sea muchísimo mayor a los gustos que están en nuestra vida en forma de la vieja criatura. Uno de los grandes daños colaterales del pecado es que los seres humanos los llenó de gustos
los llenó de cultura, de pareceres, de seres, de incomodidades. Ese hermano los llenó de cosas que nos identifican y cosas que no identifican. La vieja cultura está llena de simpatías, llena de empatías que no tienen nada que ver con el propósito eterno de Dios. Hemos llenado con tantas cosas, pero no tienen nada que ver con el propósito eterno de Dios. A muchos de nosotros, cuando se nos predicó el evangelio, se nos predicó un evangelio mentiroso, donde lo que se preveía cuando tú te convertías al evangelio, nos decían, entonces a ti la vida te iba a resultar como tú pensabas, lleno de felicidad, de alegría, sin fin. Entonces las personas se acercaban al evangelio. Algunas siguen acercándose al evangelio, creyendo que el evangelio era respuesta a todos tus problemas. ¿Tienes problemas? Entonces ven a Cristo y Él te resuelve todos tus problemas. Eso decíamos, eso creíamos. Y en realidad, el evangelio, que es Cristo, lo único que te notifica es cuál es el problema de Dios que tú y yo vinimos a resolverlo con nuestro nacimiento aquí en la tierra. Vuelvo a repetir, el evangelio lo único que te notifica a ti y a mí es cuál es el problema de Dios que tú y yo vinimos a resolver con nuestro nacimiento aquí en la tierra. Queremos que Dios resuelva todos nuestros problemas. Queremos que Dios resuelva todas nuestras crisis, nuestros conflictos, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Pero Dios tiene un problema que quiere que tú y yo lo resolvamos. Uno solo. El hombre tiene miles. Eso es un gran trauma, claro. Y eso trae conflictos en la fe a muchos creyentes, por no entender esta llave espiritual. Las personas entramos en crisis y entonces comenzamos a preguntarnos por qué pasamos lo que pasamos. ¿Por qué yo, Señor? ¿Y por qué solo a mí? Etcétera. Ahora, si la salvación de nuestra alma es algo que nos pasa a nosotros, pero es algo que diseñó Dios por la eternidad, Dios debió haber previsto de antemano que tú y yo sabríamos al nacer la densidad y la intensidad de la fe que tú debías de portar para enfrentar todo, absolutamente todo lo que enfrentaste en la vida. No se preveía que tú y yo fuésemos personas débiles de la fe. Se nos pensó fuertes, porque Dios siempre piensa en algo fuerte, nunca en algo débil. Si no, mira la creación. Estábamos en estado decadente, tú y yo, pero aquello que el pecado no pudo entorpecer solamente es ver la maravilla
de la creación de Dios. Aunque el hombre pecó, desobedeció a Dios, pero si vemos la creación, vemos que la creación es una maravilla. Es una obra creada por el Señor maravillosamente. Y eso significa que Dios todas las cosas las hace con un diseño, con una capacidad de gobernabilidad extraordinaria. Solamente que tú y yo, como todos los humanos, no salimos de ese diseño. Pero déjame decirte algo. Dios no rompió el diseño. No rompió el diseño. Lastimosamente, por muchos años, escuché a predicadores decir que Satanás se robó los diseños de Dios. Y realmente no sé quién pudo haber inventado semejante barbaridad. Lo que sí creo es que las tinieblas hicieron bastantes buenas fotocopias, pero Dios se guardó el original. Y en el original está la legalidad de los diseños de Dios, de sus diseños. Por lo tanto, tú no eres parte de la fotocopia. Tú y yo somos parte del plan original de Dios, que nadie puede violentar, no se puede alterar. Solo es por fe que nosotros recobramos esa impresión de la legalidad de nuestra vida. Amados, el deseo de Dios es que lo conozcamos, al Padre y a su Hijo Jesucristo, y que lo demos a conocer. Si tú y yo no estamos haciendo nada de eso, nuestra vida es vana, es hueca, es sin sentido. Por eso necesitamos conocerle al Señor. El deseo del Señor es que lo conozcamos y lo entendamos. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora. Permite, Señor, que tu palabra halle cabida en nuestras vidas y nos abra nuestro entendimiento y nos muestre tus diseños que fueron antes de la fundación del mundo y que siguen siendo los mismos y que no ha cambiado. Ayúdanos a entender estas verdades, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo para que podamos expresarte como tú quieres que lo expresemos como cuerpo, como iglesia, aquí en la tierra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Amados, queremos también animarte para que los días sábados, a partir de las 7 de la mañana, estamos acá reunidos en la Escuela del Espíritu, y los domingos, a partir de las 9:30 de la mañana. Te esperamos. Gracia y paz sean dadas a tu vida.